Good evening, teacher. Hi. Hi, good evening. How are you? Fine, thank you. And you? I'm fine too. Teacher, cuando usted Tell. dice, here we have, dice a veces, ¿qué está diciendo ahí? Cuando digo here we have, Ah, here. here, Ah, aquí aquí. tenemos. Sí, dice here we Ah. have, dice aquí tenemos. Here we have, yo Yes. decía, ¿por qué dice here we have? Y qué día que le quería preguntar, porque yo escuchaba he. Ah, it's here. Here. It's here we have. Ah, Here okay. we have. Yes. Ya hoy sí, here we have. Sí, ¿verdad? Sí, como a veces no se escucha bien y uno cree que pues yo escuché mal y yo dije, qué raro, y qué día que estoy queriendo casi desde el principio. Sí, cualquier cosa me escriben. Sí, Yo con gracias, mucho teacher. gusto ahí les ayudo Mire a que le aclarar entiendo esas dudas. bastante. Le entiendo bastante cuando usted habla en inglés porque lo dice, no así, como que rápido. Y la verdad que para uno que es principiante, a mí me favorece, aunque las otras teachers nos han dicho que nos tenemos que acostumbrar a la rapidez. Y estoy de acuerdo, pero ay, así como mi oído que es tan lento, no está muy desarrollado. Sí, Me no, a veces gusta cuesta más. un poco, pero ahí poco a poco el oído se va desarrollando, pero a veces es poco a poco. Hay personas Ajá. que sí lo agarran más rápido, ¿verdad? Porque ¿Sí? depende, como todos tenemos diferentes formas de aprender. Hay unos que aprenden más, como les decía al principio, aprenden más escribiendo, otros escuchando, otros hablándolo. Entonces, cada uno tenemos diferentes tipos de aprendizaje. Por eso es que hay que, trato siempre de poner las cuatro destrezas, Sí. ¿verdad? De cualquiera de Fíjese las que formas. yo entiendo más. No al 100%, pero entiendo mucho más leyendo. Y Ah, qué también el bueno. contexto me dice qué quería decirme, ¿verdad? Y trato de escribirlo y cuando verifico, anda bastante en lo que escribo. Pero escuchar y hablar, ay, qué cuesta eso. Me pongo yo sola a hacer diálogos. Yo solita me pongo a hacer diálogos, los pienso en inglés, luego los escribo para ver si están bien escritos. Y gracias a Dios, a veces me salen un poquito mal, pero así me pongo a hacer diálogo yo sola en la mente, Está para bien estar y hablando así. yo sola. Sí, es una muy buena idea porque así va a ir aprendiendo. Y ¿Ya? sería, Sí. is a good idea. Is a good idea. Idea, is a good Yes, idea. is a good idea. Is a good idea. Yes. Okay. Excellent. Por aquí estaba viendo que, como estaba en la clase de ayer, estaban viendo sobre ¿cómo llegó a? ¿Cómo llegó a? Yes. Está bien. ¿Cómo digo? ¿Cómo llegó a? How do I get to? How do I get? How do How I do I get? get to? Por ejemplo, yo puse How do I get to Central Park, San Salvador. Está bien. Pero me eché Yes. una gran descripción. You can buy bus and get out of the Hula Hula Park. Then you walk to the cathedral, and in front of it is the Central Park. Una Ya. gran explicación. It's a big explanation, but it's very important. And it's O a sea, yo good trato de idea to escribir. take note. Me pongo a escribir un montón. Ay, sí, mire, mira todo lo que he escrito ahora. Estoy pasando todas las frases, los adverbios de tiempo, de cantidad, de lugar, para memorizármelos. Ok, está bien, la felicito. Así tiene que ser porque así vamos a ir aprendiendo más. Ya Ok. llevo como 5 cuadernos. There is no problem. Now, uy, solo dos, sabemos dos. Erika, Marilu, and you. Ok. Erika, are you there, Erika? Hi, good evening. Erika, good evening. Creo que tiene inconvenientes, creo yo, con Hi, okay. how are you? But I have AirPods, and I think that it is a problem Ah, because, okay. as you can listen, I am in the bus. Ah, okay. Okay, and then when you return to your house, you can participate with us, right? Ay, yo admiro a estas Thank niñas you. cómo hablan. Okay.
Now, Paola, how are you, Paola? Paola, how are you? Hi, I'm Hi, fine. Paola. Okay, Thanks. how was your day, Paola? How was your day? Normal. It was nice. Oh, it was great. It was normal. But what is normal to you? Pesado. Porque normal puede ser pesado, menos pesado. Sí, como pesadito, poquito, porque Okay. estuve. A little heavy and then it was a little heavy. Okay, now Fátima, how are you, Fátima? Hi, Miss. Good evening. Hi, good evening. How are I am you? fine, and you? I I'm am fine, fine and too. I'm great. Thanks for asking me. Gracias por you're preguntarme. welcome. Thanks for asking me. You're welcome. Okay. Nice. Did you remember about our last class? What topic we saw yesterday? What topic we saw yesterday? ¿Qué tema vimos ayer? ¿O de qué hablamos ayer? Can you tell me, Place. please? About what? ¿Cómo? ¿De qué hablamos ayer? About how do I Yes, work? speak About what? how speak and what can I say? I don't know. I remember that I speak about different sick and different arm. About different illnesses, right? And about some recommendations. Yeah. Yes, some recommendations. For example, if I have a headache, and then you advise me, you can drink or you can have some pills. Yeah. When I had the flu, you can drink chamomile tea, for example, un té de manzanilla, right? And then we saw some kinds of illnesses and some advices or recommendations. What else? What other topic? We saw yesterday. Can you tell me, please? ¿Qué más vimos ayer? ¿De qué estuvimos hablando? Tell me, please. About what? ¿De qué hablamos ayer? Vimos las preposiciones de lugar, ¿verdad que sí? Las prepositions. What is the meaning of on the corner of? En la What is esquina the de en la esquina de? What is the meaning of across from? enfrente de Enfrente de. What is the meaning of between? Between? en medio de o entre. Yes, en medio de o entre. And what is the meaning of on? If I say on the street, what is the meaning of on? Sobre la calle. On es sobre, right? Sobre. If I say on the street, Sobre sobre la la calle. 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 Sobre la calle. Now, what is the meaning of next to? La parte. Después de. Next to, A la después parte. de, junto a, O a la, no se puede decir a la par. o a la par, yes.
¿Junto a o a la par? Now, can you tell me one example using next to? For example, I am next to the Karina. This is an example. I am next to the Karina. Can you tell me one example using next to? Tell me, Karina. My house next to the Walmart. Okay, my house is Next next to to the ah, to the Walmart. next to the Walmart. Excellent. Now, can you tell me some example using between? Using between. Tell me, Karina. My pants is between of my My hands, hands. yes. Nice, Karina. Thank And I need another example using on the corner of. On the corner of. Another student. On the corner of. Analicen, ayer les dije que analizaran dónde está su casa, qué es lo que tienen cerca para poder comprender o adentro de su casa. Vean qué objetos tienen en la esquina de algo. And tell me one example, please. Okay, tell me one example, Marvin. Marvin Alexander, are you there? Marvin? Marvin? Okay, Zulma, please tell me one example using across from. One example using across from. I don't remember what is across from. Across from is al otro lado de. Si está al otro lado de la calle. Al otro lado de. Across from. Puedo intentar decirlo. Yeah, but let just a minute, Karina. Okay. Okay. First, Zulma. And Okay, after you can join me. Okay, Zulma. my house is across of the volcano. Is across from The volcano. the volcano. Okay, my house is across from the volcano. Está al otro lado de un volcán su casa. Ah, okay. Porque across from es como que esté enfrente, ¿verdad? Al otro lado de la calle, pero es casi enfrente, solo que lo divide una calle. Ese es across from. Okay, could be, how do you say cerro? Cerro o imagine mountain. Can you tell me mountain? Because I live en Cojutepeque, cerca de Cerro Near. o de Las Pavas. Ah, ok, es el Cerro de las Pavas. Near to Cerro de las Pavas, digamos. Ok. Now, can you tell me one example using between? Using Okay. between. Okay, my, I don't know. Imagine that your house is between the school and a department store. Or my Imagínese que bedroom. su casa, yes, Bedroom ma. is between the bedroom my mom and bedroom my dad.
Okay, and then your bedroom is between two bedrooms, your mom and your father. Ya. Ah, okay. Nice. Now, another student who wants to participate? Who wants to participate? And tell me another examples using between. Sandy? Sandy, can you tell me one examples using between? Vea ahí en su casa, enfrente de su casa, ¿qué está en medio? Okay. The beer between and the bed. No sé, estaré. David, ¿qué me quiere decir? El oso está en medio de la cama. Ajá, vaya. Pero en medio es cuando hay, digamos, dos lugares y en el centro hay otro. Es este. Miren, les voy a mostrar la presentación de ayer, Sandy, para que me diga el ejemplo. Ok, let me see. Presentations yesterday. Okay. Okay, así como acá, miren, ¿están viendo la presentación? Yes. Yes. Vaya, mire, Sandy, aquí nosotros tenemos tres lugares. Tenemos el Department Store, tenemos el City Van, and we have the Maria's Restaurant. We have three places. Entonces, ¿cuál es esa? Está en medio. ¿Qué está en medio acá? It's El oso. between the city bank. Here in the picture, the city bank is between. Miren, el city bank, el banco está en medio del department store and the Maria's restaurant. ¿Ya? Yeah? It's between. It's between. But in your case, you can tell me the view is in the, it's on the center, maybe, of my bed. That is different. But in this case, between is when are two different things next to the place. Yeah? Aquí next está Maria's restaurant and department store. And then between, Citibank is between. Right? Now, can you tell me in these examples where is, let me see, where is the gas station? Gas station is here. Can you tell me, please, where is the gas station? Okay. Someone help me? Hi, teacher. Good night. I'm sorry. I Hi, good can see evening. the gas stations. The gas station is here. Okay. Thank you. Thank you. Okay, can you tell me please where Yo no is veo the la gas station? gas station. Okay, Rosa María. The gas station is on First Avenue and Center Street. Okay, it's on First Avenue porque está acá. And Center Street, because Center Street is this one. Excellent. Now, Sandy, again, Sandy, can you tell me where is the movie theater? Movie theater is this one. Es este, mire, Sandy. Okay. Tell me where is the movie theater. It's movie theater on Park Street. Park Street en across from the bank or Across the from to the bank, maybe. Across from to the bank. Another possibility. Another answer. No sé qué hay
¿Cómo sería la otra parte? Aquí que es un parque. Imagínense que es un parque. ¿Cómo sería? Podría ser también It's Movie Theater. The Movie Theater. Across from the park. Yes. The Movie Theater is... The Movie Theater is across from to the park. Across from to the park. Al otro lado del parque. ¿Ya? Yeah. Yes. Now, in this one, here we have post office. The post office. And then, can you help me? Let me see, Lucía. Can you help me? Where is the post office, Lucía? The post office is in Center Street. Sería on the Center Street, ¿verdad? On Center Street. On Center Street. El que está al lado, el que está al lado derecho, ¿qué es? Me dice que no veo bien. Este es una bookstore, es una librería. Bookstore. Una bookstore. Yeah. Sería across the bookstore. Across from to the bookstore. From to the bookstore. Yes. Aquí tenemos varias posibilidades. The first one is the post office is on Center Street and Second Avenue. And Second Avenue. Oh, another sí. Possibility is the post office is in the corner. It's on the, yeah, on the corner of. On the corner of. Second, on the corner of. Second Avenue and Center Street. Second Avenue. On Center Street. In Center Street, yes. Center. Yes. Now, you can say another possibility. The post office is behind to the Maria's restaurant. Why behind? Because behind Maria's detrás, restaurant. Detrás, ¿verdad? Atrás, correcto. Atrás de Maria's restaurant. Porque la entrada de Maria's restaurant es aquí, miren. Aquí donde tengo mi puntero, aquí, la entrada. Next to Citibank. Next to Citibank, Maria Restaurant is next to Citibank. Vaya, pero como estamos aquí preguntando sobre el post office, another possibility is... O Main Street también podría decirse, ¿va? No, Main no, because it's the name is Center. Ahí no podríamos decir Main porque la calle se llama Center. Estamos hablando de la de la post office. De la post office. Yes, the post office. Yes. Entonces podemos decir, miren, the post office is behind Maria's restaurant. Atrás de Maria's restaurant. Yeah. You can see we have the opportunity to give directions in different ways. You can use another alternatives. Yes. Okay. Now, okay. We can continue. Esa la vimos ayer, ¿verdad? Esa conversation. Y vimos también las prepositions of place, que son las que estamos repasando en este momento. Yes. ¿Tienen alguna pregunta acerca de eso? No. No. Ok. Now. Teacher. Tell me. So, yo solo tengo una pregunta sobre una preposición, ¿verdad? Que es in front of, se puede utilizar también para enfrente de. Yes. In front of. Yes. Is in front of. ¿Ya? Yeah? In front of. Enfrente de. Yes. Y es lo mismo, pero es lo mismo in front of y across from. No. In front of es enfrente, enfrente de. Y across from es al otro lado de, cuando lo divide una calle. Okay. ¿Ya? Gracias. Thank okay, you're welcome.
Now, here we have the directions. Miss, yesterday, tell me. En el caso que un lugar esté entre dos calles, se puede decir también, digamos que si, digamos que si estuviera entre May y, bueno, que así está, digamos, el banco, y eso está entre la May. Está. Y la otra es la Center Street. Yes. La May Street y la Center Street. Yes. También se puede decir between entre esas calles. Sí, también podría ser, pero normalmente el between lo utilizamos cuando son los lugares propios. Dos lugares, okay. Dos lugares propios, pero también podría utilizarlo. It's between Main Street and Center Street. También. ¿Verdad? Yeah, uh-huh. Yeah, there is okay. No problem. Okay. Okay. Directions. In directions. Okay, let me see. Only answer your question. Directions. Ayer vimos esta parte. Yeah? It's on the right. It's on the left. This is a vocabulary that you can use when give directions. Turn around, girar o darse la vuelta. Look up, buscar o mirar para arriba. It's on the left, está a la izquierda. It's on the right, está a la derecha. Turn left. Turn es girar, gire a la izquierda, left es izquierda, and right, it means derecha. And then turn left, turn right, it's on the left, it's on the left, it's on the right, it's on the right. Is it far from here? Far, it means lejos, and near, it means cerca. Si yo le digo, is it far from here, está lejos de aquí? Y si digo, is it near from here? Is it near from here, está cerca de aquí? ¿Ya? Now, turn around, dar la vuelta, and walk up. O go up es subir, walk up es caminar, and go up es ir hacia arriba, and go down es bajar, caminar hacia abajo, and go down es vaya hacia abajo. Yeah, now, using this information, we have different examples. How do I get to Rockefeller Center? How do I get to Rockefeller Center? ¿Cómo llego a Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Walk up Fifth Avenue. Dice, camine hacia la Quinta Avenida. Or go up Fifth Avenue. Vaya hacia la Quinta Avenida. Vaya hacia arriba de la Quinta Avenida. Turn left, gire hacia la izquierda, on, sobre la 49. Miren, 49th Street, sobre la 49 calle. It's on the right. Está a la derecha. O es a la derecha. It's on the right. Es a la derecha. Again, de nuevo. How can I get to Bryant Park? How can I get to Bryant Park? ¿Cómo llego a Bryant Park? Walk down. Camine hacia abajo. Fifth Avenue. Camine hacia abajo de la Quinta Avenida. Or go down Fifth Avenue. Vaya hacia abajo o camine hacia abajo sobre la Quinta Avenida.
turn right on 42nd Street. Turn right. Gire hacia la derecha sobre la 42 calle. 42nd Street, 42 calle. It's on the left. Está a la izquierda. It's on the left. Está a la izquierda. Okay, now. Teacher, I'm sorry, I have a question. Yes, Rosa María. Yo escuché, me puse, trato de leer un poquito antes de lo que vamos a ver, y vi dos situaciones. Una que decía, is close to one house or whatever, y la otra decía, is near. ¿Cuál es la diferencia, teacher? Es casi igual, puede utilizarla ambas, porque close también significa cerca y near igual significa cerca. Son sinónimos. Ya, sí, puede utilizar ambas. Ambas, gracias. Pero la que siempre se utiliza casi siempre en las direcciones es near. Near, que es cerca, y far, que es lejos. Gracias, teacher. Okay. Okay, you're welcome. Look at the map. Complete the sentences with the prepositions in the box. Look at the map. What is the map? It's here. Es el mapa. Look at es mire. Look at, mire. El mapa. Look at the map. Please repeat after me. Look at. Look at. Look at. The map. The map. Complete the sentences. Complete the sentences. With the prepositions. With the prepositions. In the box. In the box. In the box. Okay. Jessica, can you read the instruction, please? Okay, read this information, please. Please read, Jessica Maria. Okay. Look at the map. Complete the sentences with the preposition in the box. Yes, with the prepositions in the box. Okay. Se escucha interferencia de nuevo. Okay, thanks a lot. Now, please pay attention to the information. Dice que son las preposiciones que están en la caja. La caja es esta. Prepositions are across from, behind, between, next to, on, or on the corner of. Now, it is important to pay attention to the map. Let me, okay, number. Here. ¿Ven? ¿Alcanzan a ver la letra? ¿Esta? Muy poquito. Muy poquito. Ahí, se la voy a hacer más grande. ¿Ahora? Sí, un poco más. Más o menos. Ahí porque está aquí bien. No la, pero aquí no la van a ver toda. Se pierde. Aquí. Solo la vemos. Aquí solo sí, miren. Ok, aquí sí, ¿verdad? Sí. Ok. Number one, this is an example. The English school, is on Catherine Street. Please repeat after me. The English school is on Catherine Street. Ok, dice que la escuela de inglés está sobre Catherine Street, sobre la calle Catherine. Yeah. Number two, where is the hospital? The hospital is, let me see, hospital is,
here. ¿Ven aquí el hospital? Yes. Yes. Okay. The hospital is here. Then, the hospital is what? Across from. Across from what? The hotel. No. There is not across from. Because across from es cuando lo separa una calle. Ese es el hotel. Vaya. Ese es el hotel. Este es el hotel y este es el hospital. Miren. Es el hospital y el hotel. Is behind motel. Behind. Ok. Aquí dice que dónde está el hospital. What is the answer is? Behind what? The hotel. Yes. Excellent. It's behind. Teacher. Of the hotel. Tell me. Aquí siempre me confundo. ¿Es of o the hotel? The hotel. The hotel. The hotel. Yeah. Yo ahí tengo confusión cuando voy a usar. Is, así como acá. The hospital is behind of motel. Y tendría que ser the motel. Yeah, pero en este caso era the hospital is. Sería is. What? ¿Cómo dijimos? Behind to the hospital. No es off, sino que behind to the hospital. Del hospital. Yes. It's behind to the hospital. Now, number three is the Mexican restaurant is. Quiero ver dónde está el Mexican restaurant. Let me see. Van, café, Mexican restaurant. Déjeme ver que casi no se ve ahí, ¿verdad? Está arriba a la izquierda, está a la par del hospital. Next to the hospital. This one. Izquierda de eso. O sea, hay un muñequito con sombrero. Ajá. Ah, yes, teacher, because it's a mariachi in the corner. Oh, I can so this one. Yes. 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 Ah, ok. Es que no la veo. Ok. Nice. Then, where is the Mexican restaurant? The Mexican restaurant is here. Ok. Where is the Mexican restaurant? Ah, ya lo vi hoy, sí. Mexican restaurant. Where is the Mexican restaurant? Yo digo que sí es on the corner of. On the corner. On the corner. Off, on the corner of Beatrice Street and yes, Beatrice. And Fourth Avenue. Fourth Avenue is this one. Fourth Avenue and Beatrice Street. Yes. Yes, Beatrice Street. Excellent. Now, number five. Ya le voy a poner las respuestas en la más abajo. Number five. The bookstore. Let me see where is the bookstore. Es en la esquina también. La esquina opuesta. On the corner. Let me see. Bank. The bookstore. On the corner. Let me see. No, es el café. Oh, let me see. No, but the, let me see, the bank. Between este. Ah, the bank. La que sigue el banco, ¿verdad? The bank es. El banco, ajá. Huh? Yes, me había confundido. Okay. The bank. The Mexican restaurant ya estuvo. Okay. The bank is on Barbara Street. Miren, the bank is here. Is on Barbara Street. In this one. On Barbara Street. And what else? Después dice 6th and 7th Avenue. ¿Cómo sería aquí? The bank is on Barbara Street. Y ahí en el corner of. On the corner of. On the corner of. Vean bien. The bank. And 7th Avenue. Puede estar en 6th Avenue, que está acá, y luego está la 7th Avenue, miren. Entonces, alguien me preguntó ahora eso.
between sería. Between, yes. It's between. Why? The bank is between on 6th Avenue and 7th Avenue. Yes, it's between. Now, in number five, where is the bookstore? The bookstore. Yo me dejo guiar por la flechita, mis, porque no miro nada. Yes, es que son mis chiquitines. Ya les digo cuál es el bookstore. Ya les voy a decir. Bookstore. El bookstore no es el café que está en la esquina. Let me see. Enter the bookstore. Let me see. Bookstore. I can see. Oh, quiero ver the bookstore. Dice que está, let me see, the bookstore is the English school. My school is the English school. Quiero ver. Y la letrita está muy chiquitita, ¿verdad? Bookstore yeah. School, ok. Hospital, está en el hospital, cerca del hospital, the bookstore, no. Ajá, near no, to the hospital. School? Fíjese que no solamente me parece el de enter, la entrada, but no veo aquí donde dice la entrada. Es la entrada. Street. En la Catherine Street está cerca de la Catherine Street. Catherine Street. Sí. Ok. Pero si no busquemos está, otro, mejor que otro que esté más fácil. Vaya, vamos a buscar otro que esté más fácil. Póngale. Yeah. Impóngale, como no se mira, dígale que está dentro de la escuela de inglés. Ah, que era, yes, but because it's the next to, but no veo la escuela de inglés. Son bien chiquititas. Vaya, busquemos otra mejor. Where is the post office? The post office is this one. Is this. Can you tell me where is the post office? It's this one. On the Diane Street. It's on Diane Street. Across the 7. Vaya, the 6th Avenue. In this case, is on Diane Street and 6th Avenue. It's tell me. Aquí hay varias formas de decirlo. Ok, tell me the first one. Es el post office. ¿Cuál sería una forma? La primera forma. Se puede decir la otra forma across on the hospital. Across from? No, but the post office is this one. Es next to, ¿verdad? No. Yeah. The hospital. Vale, ese es la post office y el hospital está hasta aquí, ¿ve? Pero podríamos decir is on Diane Street. Yes. Una forma. Es una forma. Is is on Diane Street. En 6th Avenue. Vale, la primera forma es it's on Diane Street o on the corner of. Miren. It's on the corner of 6th Avenue and 7th Avenue. Y next to el que está sigue de él. Next to el que está next entre es, el post office. Y yes, dice el Chinese restaurant. Chinese restaurant. Yes. It's next to, tell me. Next to Chinese. Podría ser que también está between. It's in between the 6th Avenue and 7th Avenue. Yes. It's between también. Vaya, miren, tenemos. It's on the corner of Diane Street, 6th Avenue and 7th Avenue. Está en la esquina de todas estas calles. Another one, it's across from, to the what? To the park. Across from, porque aquí está la entrada. Ah, la entrada está aquí. Okay. Miss, como estábamos viendo las otras direcciones, podríamos decir, en el caso este, Walcott, Diane Street, on the corner. Subiendo. Walk up. Subiendo.
Vaya, vamos a, ya que toque ese, ya, I'm sorry for the interruption, vamos a hacerlo de esa forma. Vamos a utilizar este mismo mapa, pero se lo voy a hacer más grande. Ok, let me see. O vamos a ver este, quiero ver, let me see, este, Bryant Park. Vamos a trabajar en este. Este, porque ese está más bonito, este lo van a ver más. Miren, vamos a trabajar con estos. Con el walk up, go up, turn left, on the right, on the left, turn right, walk down o go down. Imagine that you are here in Rockefeller Center. Then, how can I get to Bryant Park? You are here in Rockefeller Center. How can I get to Bryant Park? ¿Cómo Volunteer. Puedo llegar? ¿Cómo puedo yes. llegar al yes. parque Bryant? A Bryant Park, yes. If you are here in Rockefeller Center, tell me your answer, but using this vocabulary. Wake up, walk down. Remember that you are here in Rockefeller Center. How can I get to Bryant Park? Sería go down. Go down. Go down on the Sixth Avenue. On Sixth Avenue. Vaya, aquí vengo. Miren aquí, ven aquí mi mouse, el puntero de mi mouse. Yeah. Okay, bye. Entonces, aquí venimos. Ella me dice, go down. Vaya, aquí vengo. Go down on Sixth Avenue. Aquí vengo. ¿Y después? Y después tendría que decir right. a la izquierda, ¿cierto? ¿O cómo diría? Pero ¿cómo ahí? Digo, aquí va, vaya. Ya llegué aquí. Ya llegué aquí. ¿Ahora qué hago? Si usted va para abajo, como me dijo que venga para abajo, imagínese que usted es la que va para abajo. ¿Dónde va a doblar? ¿A la derecha o a la izquierda para llegar al parque? A la izquierda. Derecha. Si va usted, vaya, usted va así para abajo. Imagínese que es usted la que va para abajo. Va a doblar a la izquierda, ¿verdad? A la izquierda. ¿Cómo digo doble a la izquierda? Turn left. Turn. Turn left. Turn left. Turn left. Turn left. The Bryant Park. Turn left o Sixth Avenue. O puede decirme, así como dijo al Bryant inicio. Park. Yes, me dijo al inicio, go down o walk down go on down, Sixth Avenue. On Sixth Avenue. On Sixth Avenue. Y de ahí, and after, turn left. Doble a la izquierda. Turn left. Turn left. And the Bryant Park. Is there. Ahí está el parque. El parque Brian is there. Está ahí. Right? Okay. Now, another. Imagine that. But first, I need a volunteer. Brian Park is there next to New York Public Library. Brian Park, repeat please. Brian Park is? Brian Park is next to? Next to New York Public Library. New York Public Library. 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 Public Library. Excellent. Yes. What do you say, teacher? Library. Library. Public Library. 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 Yes. I need a volunteer. Volunteer? Volunteer, please. No es voluntario, solo dedo práctico. Rosa María. Ah, entonces espérese. Bueno, Rosa María ya me participó. Voy a buscar a uno que no me ha participado. Me marcho. No, mentira. No. Don't invent, please. Don't invent. I choose a... Es que miren, los caballeros casi no me participan, entonces I need your participation, este Pablo problema, Alejandro.
Pablo Alejandro, I need your participation. Are you there, Pablo? Aquí estoy, Miss. Ok, no Pablo. Pero... ya había participado. Vaya, entonces, me encanta que participe, otra dígame, vez no va dígame. A participar. Ok, Pablito. Vaya, Pablo. You are, imagine that you are here in South Patrick Cathedral. Please repeat after me, Cathedral. Cathedral. Es como que menciona la TH con la Z. Cathedral. Es excelente. Cathedral. Como con Z, Cathedral. Vaya. Pablo is here in South Patrick Cathedral. And then he needs to Grand Central Terminal. Okay, Pablo, can you tell me how can I get to Grand Central Terminal? Digamos, Pablito, que yo soy la que estoy aquí. Yo estoy aquí en San Paz y Cathedral. How can I get to Grand Central Terminal? ¿Cómo llego aquí a Grand Central Terminal? Please, ubíqueme. Turn right. Turn right. On 50th Street. Turn right. On. Down. ¿A dónde dice 50? Como estoy cruzando para acá. No, aquí perdón, es otra acá. Eso. Ok, aquí estoy. Como yo estoy aquí. Vaya, estoy aquí. Sí, y, sería la 50. Vaya, usted me dice aquí en la número 5. Acá, el número 5 es esta. Usted me dice, go down. ¿Ya? Entonces, vaya o me dice, camine hacia dónde. Go down, vaya, el camino hasta acá. ¿Y aquí? Turn left sería, ¿verdad? Bueno, o si me va, puede, sería me puede derecha. Decir. Ajá, aquí me puede decir a su manera, vaya. Si ustedes imaginan que eso acá, vaya. Yo estoy parada así, estoy parada acá. Vaya. Entonces yo vengo, usted me dice que camine hacia la derecha, ¿verdad? O que camine recto. ¿Cómo camino para a acá? A la derecha. Ok. Hacia go, la derecha. Ok. Go on the right. Vaya, camine a la derecha. Go on the right. Camino a la derecha. ¿Y de ahí? Walk down. O me puede decir también, go on the corner. Camine hacia la esquina. Go to the corner. Mire, esa es otra forma. Camine hacia la esquina. Go to the corner. Veo acá, llego a la esquina. ¿Y de aquí, Pablo, para dónde agarro? Go down. Esa es la calle, mire. Madison Avenue. Ajá. And then, go down. On Madison Avenue. Go down on Madison Avenue. Camine hacia abajo. Go down. And turn walk down. Left. Vengo hacia abajo en la calle Madison. Vaya, llego aquí. ¿Y después, qué hago? Turn left on, creo que... 42, turn left o turn right. ¿Dónde sí, doblo? Si ¿A va... la izquierda o a la derecha? Left, si va para abajo sería su izquierda. Si voy para abajo, no, porque left sería para acá. Pero usted está viendo hacia abajo. Ah, hacia es izquierda. Cierto, ¿verdad? Ok, entonces turn left. Es cierto si viene para abajo. Ok, entonces turn left on. 42, 42. Park Avenue. Yo le voy a decir que cruzar a la izquierda en la 42 Street, dice ahí, ¿verdad? 42 Street. Let pero me see. 40, ¿cómo se pronunciaría ahí, Miss? 42nd. 42nd Street. 42nd? 42nd Street. 42nd Street.
Okay, yeah, on 42nd Street. Yes. And go to the corner. And go to the corner. Okay, nice, Pablito. Nice. Okay, it's so kind of difficult, right? ¿Verdad que es un poco difícil esta parte? Yes. Yes, pero la sentimos difícil porque son lugares que no conocemos. Pero acá, si usted agarra un ejemplo de algo que esté cerca de su casa, traten de analizar algo que esté cerca de su casa y me dan esa dirección, aunque no la estemos viendo. Entonces, usted la idea es que practique con esto, con el walk up, go up, turn left, it's on the right, ¿ya? The idea is that practice, that you practice with term, o estos términos, to talk about different directions. Teacher, yo creo que aprendiéndonos los términos, eso sería lo ideal, porque yes, eso es lo que nos guía, pues, cuando esa es la base. Cuando es a la derecha, hacia abajo, porque sí, la nomenclatura está bastante clara, pero como uno no sabe cómo dirigirse por los términos. By here in this country, by en este país, por ejemplo, si alguien le pregunta a usted, digamos, todos conocen El Salvador del mundo. Yeah. Yes. 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 Vaya. ¿Conocen Galerías Escalón? Yeah. Yes. Yes. Vaya. Entonces, vaya, para los que conocen, estamos adentro de Salvador del Mundo. Yo estoy adentro de Salvador del Mundo y quiero llegar a Galerías Escalón. Ok. I am in Salvador del Mundo. How can I get to Galerías Escalón? I need a volunteer. One volunteer. ¿En español? No, in English, in English. Para decir cruzar. Cruzar es across from o go on the right. Yo le diría a Miss, go up on Paseo General Escalón. Excellent. What else? El problema es que no importa, solo mencionamos la calle sin decir nombre, porque yo es la calle si no me las puedo. Sí, podría. Vaya, pero así como lo dijo el compañero, go up to Paseo General Escalón. ¿Ya? ¿En what else? ¿Qué más? Then turn left. ¿Cruzo cuántas cuadras cruzo? Two. ¿Cómo se dice cuadras? Cuadras es blocks. Se dice blocks en inglés. Two blocks. Más o menos two blocks. Ahí a galerías. Yes. And then you can tell me, you can go up to Paseo General Escalón for two blocks. Yes. Two blocks, dos cuadras. Two blocks. En Galerías Mall is there. Ahí está Galerías, el centro comercial Galerías. Is easy or no? Yes. Yes. Next to. Mire, teacher, es que fíjese que nosotros creo que los salvadoreños, teacher, como que no ponemos atención, y digo por mí, ¿verdad?, a las nomenclaturas, como la 79 calle o cosas así, sino que uno se ha acostumbrado a tratar el mercado, a la parte de la zapatería, uno como que no mucho. Ah, pero es se un puede punto. Decir, next to the shoes store, o qué sé yo, behind. ¿Sí? Uno no anda viendo sobre la calle tal, sino que dice, ándate a la los puntos de referencia. ¿Verdad? Entonces, como que nos hemos acostumbrado a hablar así, porque yo estaba viendo en la mañana, llego a Lula Ula, me voy, bajo al centro, llego a Catedral, y enfrente estaba el hipotecario y cosas así, ¿verdad? Pero uno no dice calle tal, Parque Libertad, sino no que hemos conocido las calles, Miss. Sí, entonces en ese sentido, cuando no conocemos las calles, sí podemos hacerlo de esa manera. Usted le dice, vaya, pero le dice, analiza cuántas cuadras son, aunque no conozca la calle, le dice, váyase recto, vaya, camine hacia arriba, le dice, go up for two blocks, camine hacia arriba por dos cuadras, there, turn left, doble hacia la izquierda, turn left, one block,
And the bank is there. Si el banco está ahí, solo dice que camine hacia arriba por dos cuadras, que cruce a la izquierda y ahí está el lugar que busca, el banco, digamos. Puede hacerlo así ¿dónde también. ¿Dónde estaba mi banco, teacher? Porque ese fue mi banco por años. Ah, ok. Vaya, sí. Entonces sí puede hacerlo así. Son como puntos de referencia. Aquí es diferente, pero también puede hacerlo así. Vaya, escuchen esta conversation. Let me see the chat. Ok. Aquí me he puesto una, Marvin, una... Let me see. Ah, el Salvador del Mundo. No he puesto aquí la referencia, Marvin, miren. Del Salvador del Mundo. Where is the Salvador del Mundo? ¿Ya? Yeah? It's nice. Ok, now. Thanks, Marvin. Now, le voy a poner... Ok, let me see. ¿Ven la nomenclatura? Nomenclatura, no. Ok. Vaya, entonces le voy a poner. Están viendo la conversation, ¿verdad? Yes. 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 Le voy a poner el audio en sí. Siempre escúchenlo y pónganle atención a la pronunciation. ¿Ya? Y read at the same time. Let me see, is it far from here? Page 89. Listen and practice. Okay, pay attention. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay. In this case, it's, excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Can you repeat after me? Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Can you help me? Can you help me? How do I get to St. Patrick Cathedral? How do I get to St. Patrick Cathedral? Just walk up 5th Avenue. Yes, to 50th Street. South Patrick is on the right. South Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Yes. Thank you. Thank you. And where is the Empire State Building? And where is the Empire State Building? Is it far from here? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay. Acá le dice ella, mam, mam, it's the meaning, ¿qué? Como que dice mamá, ¿verdad? Mamá. Excuse me. O le dice, disculpe, madre. Hay gente que así le dice a uno, disculpe, madre. O disculpe, mam. Excuse me, ma'am, le dice, oh, disculpe, señora, can you help me? ¿Puede ayudarme? How do I get to St. Patrick's Cathedral? ¿Cómo puedo llegar o cómo llego hacia la Catedral de San Patricio o San Patrick's? Just wake up 5th Avenue. Solo camine, le dice, hacia arriba. O camine arriba hacia la 50th Avenida o la 5th Avenida. To...
Y en la calle número 50, ¿verdad? La 50th Street. Y dice que la Catedral de San Patrick is on the right, está a la derecha. Y le dice él, ¿Is it near Rockefeller Center? ¿Está cerca el centro Rockefeller? Yes, it's right. Sí, le dice, está cerca al otro lado de Rockefeller Center, across from. Gracias, le dice, ¿And where is the Empire State Building? ¿Dónde es el estado y el Empire State Building, que es el edificio, este edificio, miren? Le dice ella, ¿Is it far from here? Le dice él, ¿está cerca de aquí? It's right behind you. Está exactamente atrás de usted, le dice. Mire. Just turn around and look up. Solo gire o dé la vuelta y mire, le dice. Look up, mire. ¿Ya? Le dice que Luca. dé la vuelta y que mire. Y cabal está ahí. Que dé la vuelta y mire, aquí está. ¿Ya? Entonces, es necesario que practiquemos solamente así como hemos estado haciendo los ejercicios, saber cómo decirle doble a la izquierda, doble a la derecha, en put the practice, pónganlo en práctica con su familia, ¿verdad? Si ven un lugar que está cerca, diga, ah, is near, is between, is across from, tome en cuenta eso, cómo dar direcciones, ¿ya? And tomorrow we will continue with this information that is reading. Mañana es la última clase de la sección 3. Invitarles a que terminen la plataforma o hagan lo más que puedan ejercicios de la plataforma para que mañana estén ya listos, casi listos para enviarlos. Right? Recuerden que tenemos el examen de término medio que ya está ahí, ¿verdad? Entonces, es necesario que la completen y cualquier duda, pues estoy a la orden. Y mañana continuamos con este reading. Les voy a enseñar las técnicas de lectura. ¿Ya? And then, thanks for coming. Have a nice night. And see you tomorrow. Thank you very much, teacher. Okay, you're welcome. Bye. God bless you. Bye. Good night.